Buena, cabros. Sí, hicimos una presentación un tanto mutanteada, pero bueno, no importa. ¿Cómo están, cabros? Muy buenas noches, todo bien, todo legal, todo tranquilo. Y espero que estén todos bien en sus casas y todo lo demás. Yo aquí, cagado de frío, pero bueno, aguantándola. Y eso, pues, chiquillos, vamos a empezar. No sé qué va a salir de acá, pero vamos a empezar a hacer un quiz. ¿De qué se trata esto? Es de solo puedes salvar una canción, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver el avance que salió nuevo, fresquito, recién salido del horno. Por favor, Netflix, no hagáis lo mismo que con Death Note. El avance de Sensei, ya iba a decir. El avance de One Piece de Netflix. Live action. Así que vamos y arrancamos fuerte con eso y después nos vamos al quiz. Quiz que vamos a poder responder entre todos, ¿ya? Y después vamos a jugar una. Vamos a manquear un rato en el Rocket. Pero por mientras vemos el avance, pues, ¿ya? 1:45. Así que vamos allá. ¿Ya? ¿Estás listo? En 3, 2, 1. Desde que era un niño. ¡Oh! El océano me llama. Así que voy a ir a perseguir mi sueño. Voy a ser el rey de los piratas. Estoy preocupado. Solo necesito una tripulación fiel. Y creo que juntos haríamos un gran equipo. Nos dirigimos a la gran ruta. Ah, bien. Un peligroso trecho de océano, con enormes islas y peligrosos piratas. Ten mucho cuidado. No trabajo para ti. Parece que hay un poco de tensión en la tripulación. ¿Cuál tripulación? No hemos navegado mucho juntos. Sanji. Pero entre nosotros nos cuidamos. ¿Cómo harán el efecto del gomu gomu? Grandes guerreros nombran sus ataques finales. No, claro que no. Los escucho, por favor. Los escucho. Esto se supone que va a ser serie, ¿cierto? Porque si es peligro, no sé, o será la próxima serie cancelada de Netflix. O le irá igual que Cowboy Bebop. No sabemos, weón. Pero no sé, I got a bad feeling about this. Pero es que no sé, yo tampoco he sido muy fanático de One Piece, no, como que nunca enganché con la historia. Y ya a esta altura seguir One Piece es como serían muchos capítulos. Pero no sé, es como es raro, weón. Es raro, por lo menos veo que con. Veo con sorpresa que por lo menos la coreografía que mostraron de Zoro se ve bien. Sanji, como que lo encontré muy viejo para el grupo. No sé si le dio la misma impresión. Lo encontré así como que era muy mayor el actor, a lo mejor. Pero puede que me equivoque, pero. Pero no sé. Habría que ver cómo después hacen a Chopper, porque no nos mostraron a Chopper. Por ejemplo, vimos al payaso, que no me acuerdo cómo se llamaba el pirata payaso este que se desarmaba. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero, ¿cuánto se llama este? No me da buena espina en el sentido de ¿cuánto se llama? De. Ay, no sé, tiene algo raro. No sé, tiene algo que no. No me cuadra, weón. No me cuadra. Cabro, ahora sí. Vamos a ver el video y después nos vamos a manquear a. Si quieren opinar acerca de One Piece, bienvenido sea, pero no sé. Ojalá que no la cancelen como hicieron con Cowboy Bebop, que duró un par de capítulos y después, chao. Aparte que era entera cara de producir y Netflix dijo, no, chao. Ojalá que no les pase eso, pero no sé.
No sé, está rara la cosa. Está raro. Pero bueno, vamos a ver un video ahora, compadre, y quiero que nos juntemos todos a ver esto, porque vamos a ver. Puede salvar solo una canción. Tenemos que elegir una canción de las que salgan ahora. Así que vamos a ver el video y cachemos qué onda. Y ahí, manqueo Rocket League full. Vamos. En este quiz, tus recuerdos jugar. Ah, ojo, vamos a hacer quiz, pero vamos a hacer la del Diego Brando y vamos a ocupar el de Waldo. Porque creo que es con tiempo esto. A ver. En este quiz, tus recuerdos jugarán un papel muy importante. ¿Podrás escoger solo uno de estos grandes clásicos? Recuerda que tienes unos cuantos segundos para salvar una canción. Estás en Quiz TV, comenzamos. Vamos. Chucha. Chucha, ¿cuál salvan ustedes? Yo salvaría la B, la Sunday Morning de Maroon 5, que no soy fanático de Maroon 5, pero algo cacho. Pero Sunday Morning me gustaba, porque tenía como una onda más yacera, pero no sé, a lo mejor ustedes salvan otra. Vamos a ver si la Petty está activada, si sí, está activadísima y lista y no rebelde como otros días. Pero yo salvo la B. No sé ustedes, veamos. Solo puedes La B. elegir una. La B. Green Day. Chucha Green Day, weón. Chucha Green Day, weón. Ah, la mierda. Ya vamos. Green Day. Chucha, de Waldo. Chucha, yo creo que la. La vamos a escuchar de nuevo porque yo salvaría la B. La Wake Me Up When September 8 Ends. 8. Green Day. Yo salvo la B. La B. ¿Ustedes, cabrón? Yo salvo la B. Panda. Chucha, no cacho este grupo, weón. No, aquí se me van a tener que ayudar a elegir porque no conozco este grupo. No, no, no conozco este grupo. Tenemos una cita. Me gusta más la C, es como más anime. Mira, escuchen la C. Con lo poco y nada que sé, pues bueno, si no conozco este grupo. Pero yo salvaría la C. Panda, pues weón, ni en mi puta vida había escuchado ese grupo, me cago en todo, weón. Ángel y Cris. Shit, tampoco los cacho. Ah, esa, sí, no, el Ven y Báilalo ese es conocido, ya, salvo la C porque es la única que conozco, weón. Que de hecho ni sabía que era de estos weones. Ni cachaba, loco. Don Omar. Chucha, pero es que me ponen pura música que no escucho. Ya, si alguien cacha de reggaetón, weón, es que póngale nomás que la Peti lo lee. Así que. Yo ojo chiquitito. Ojos chiquitos. Por mí. Por los ojos chiquitos míos. A ver. Luis Fonsi. Puta madre, pero es que ya, si me ponen
El Despacito, po, weón. Una weá así. Opa. Es buen tema. Yo salvo la A hasta el minuto de Fonsi. Pero weón, no pusieron el Despacito. Es que, bueno, si ponían el Despacito era como muy fácil elegir, po, weón. Fonsi. La A. Yo salvo la A. Sí, vamos. Yo salvo la A. ¿Ya sabes cuál elegir? ¿Cuál salvan ustedes? Es que bueno, a mí me ponen reggaetón y cago, pues si yo no escucho reggaetón, pues bueno, no. I'm too old for this. Ok. Yo salvo la. My Chemical Romance. My Chemical Romance, weón. A ver. ¿Quién escucha del chat My Chemical Romance, weón? Yo hubo un tiempo que lo escuché, weón. ¿Ya? Welcome to the Black Panthers. Sí, porque eso se ha escuchado un poquito más. Es que sí. Daddy Yankee. Me gusta, pero. Me ponen Daddy Yankee, los hijos de puta, weón. Pues si no cacho reggaetón, pues weón. Ya, esto va a ser chat. Ustedes también pueden votar y pueden decir qué canción salvan. Pueden salvar solamente una, acuérdense. Pero weón, es que Daddy Yankee, loco, no cacho. Daddy Yankee, no Don Omar, weón. Todas esas weón, no. Yo no escucho reggaetón, loco. Puto quiz. Daddy Yankee. Ya, esa la cacho. Ella le gusta la gasolina. Esa. Lo que pasó, pasó. La gasolina, po, weón. Yo, weón, yo salvo la gasolina. La B. Sí, es la que más me acuerdo del Daddy Yankee, po, weón. Weón, Don Omar, po, weón. Con Jared Leto, como le decía a un amigo. Ya le sacó su Jared Leto ya. A ver, 30 Seconds to Mars. Es que, ¿qué tema así como que fue One Hit Wonder tuvieron ellos? Yo no me acuerdo, weón. Yo no me acuerdo si tienen algún One Hit Wonder los 30 segundos a Marte. Con Jared Leto, weón. A ver, escuchemos, ya. Tenemos que salvar una de Jared Leto. ¿Ya? I am full alive. Es un beautiful. La B. La B, por salvar algo, porque no es. Alex Ubago. Chucha. Quiero ver la lluvia caer. Ok. Me muero por conocerte. Na, 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 na. Ya, esa es bonita, esa la cacho. Es que quedan tantas cosas por contar. Chucha. Ya, yo creo que la ve. Porque si, esa yo me acuerdo que era buena, man. O sea, no buena, pero es la que conozco y la que se, de repente uno escuchaba más. Alex Ubago. Sí, porque la primera. Creo ver la lluvia caer. Me muero por conocerte. Sí, salvo la B. La B. La B. Héctor el Fader. Me rindo. ¿Quién chucha? ¿Quién chucha? Héctor el Fader, weón. ¿Alguien me puede explicar esa mierda, loco? Weón, ni pelea de perro, loco. No, weón, tan mal estoy. Héctor el Fader, hermano, ¿quién mierda ese weón, loco? A ver. Dime si tú andas sola. Hay tantas gente travesura. Y solo tengo mi número telefónico. Salva una canción. Ya, el teléfono.
Salvemos el teléfono, no. Wisin y Yandel. Ya, estos son más antiguos, puede que cagaste una. Pero es que weón, me han puesto puro reggaetón, me cago en toda la puta. Estoy enamorado. Chucha. Dime qué te pasó. Oh, la puta madre. Ya, estoy enamorado. Eddie Lover. Voy de mal en peor, weón. No cacho ni uno, weón. Qué chucha. Pero Red, weón, escucha. Eddie Lover. Qué reggaetón, pues, weón. Chucha, ya, Luna. Por salvar una, porque muy bien, porque no las cacho. Macano. What? Ya, por la Sandy Papita, la ve, te amo. Vamos con eso. ¡Ah! ¿Ya? ¡La! Yo salvo la. Aparte que el video era re bueno. Kudai. ¡Chucha! Ya, esa la cacho. La B. La B. Escribe en los comentarios cuál salvaste. Yo salvo la B. No me pongan reggaetón. Chayanne, vamos. Weón, el padre de todos ha hecho presente en el canal, weón. Más de la mitad de la población mundial, weón, se la debemos. Gracias a Chayanne, weón. Chayanne, gracias, weón. Gracias Chayanne por poblar la tierra, weón. Chayanne, weón. Ya, ¿cuál salvamos de Chayanne? Pongan en el chat A, B o C. Vamos a ver cuál salvamos. Es que bueno, Chayanne, pues, weón. Ahora pónganme Mijares con Soldado del Amor y te la salvo al tiro. Y te la salvo dos veces, hermano. Chayanne. Ya. Lo dejaría todo. ¡Oh! Te mueve. La B porque me acuerdo, es muy antiguo ese tema y además que bueno, weón. Jesse y Joy. Chucha. Así que corre. Ya. Yo creo que corre, porque esta la he escuchado. Esta la he escuchado, la de corre. La primera, la. Jesse y Joy. Esa la ponían en la radio acá, ratos. No, yo salvo la. ¿Quiénes son estos, güey? Palabras no me atraparán. Eres tú quien alima. ¿La sé? Rey. Pero no sé cómo vivir. ¿Ya? Yo quisiera ser ese porque no lo cacho, güey. Ah, esa la cacho. Ya, voy a salvar la C porque la cacho. La C yo la he escuchado porque creo que se la escuchaba mi vieja en algún minuto. Ah, la Avril Lavigne, sí. Buena, ¿cómo estáis, hermano? Hola. Ya, vamos, la Avril Lavigne ya es más fácil. Porque por lo menos ya la escucho un poco más. A ver.
Ya, buen tema. Ya. Chucha. Oh, yo estaría... espérate, déjame escucharla primero. Sí, yo creo que la A. La A, trep. Salvemos la A. No puedes elegir una. La A. Sí, porque la abril la vi en la cacho, pero no. Igual sé que, ponte tú, si hubiesen puesto Skater Boy, ese tema me gustaba de esta mina. Camila. Ya, esa la cacho. Ay, chucha, ¿cómo era la wea? Yo creo que voy a salvar la A porque la A es la que he escuchado, weón. Camila. Mentes. Sí. Me haces la trepsicola. A ver. ¿La C? Solo tú, solamente quiero. Ya, salvemos la C. Salvemos la del trep. Salvemos la C. La C. Niga Flex. Trepsicoloan. Side. Ja, ja, ja. Bueno, no lo podéis poner. Bueno, no lo podéis poner así en un grupo, weón. Con los Nigga Flex. Qué chucha, weón. Ya, pero capaz que los cacho, pues, weón. De repente tocan canciones terribles conocidas y no, yo no los cacho. Uy, qué chucha, weón, los nombres de los grupos, weón. Cabro, cuando pongan nombres de grupos, traten de que. De que no sean ofensivos, weón. A ver. Niga Flex. Flex. Ja, 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 me censuraron. Sí, pues, de hecho, no te deja escribirlo. O sea, no te deja escribirlo, no podéis buscar el grupo. A ver, espérate. ¡Ay, son anglos! O sea, perdón, son latinos. A ver, veamos qué canta, porque en una se tienen alguna conocida que yo no cacho cómo se llama el grupo. A ver. Niga Flex. Te amo. Ya. Antes sí lo hacía. No sé por qué ahora. Oh. Trepsicoloan. Side. B. La B, sí, yo sé qué. Creo que la ve también. Porque esa. La ve. Sí, concuerdo contigo. La ve. Concuerdo contigo. Rakim y Kenway. What the shit. Ah, qué reggaetón. Ya la sé, me pareció más entretenida. Porque no los cacho. La factoría. No sé. No cacho qué es esto, weón. Pero es que yo no escucho reggaetón, ya pongámosle. Amiga, ya. La ve. Kalimba. Yo no sé, mi amor. A ver. Estoy tocando. Oh, ya chucha. Ya, duele. No sé. Airbag. Si te vas, yeah. Yo solo quiero olvidar. Si solo eso puede. Me gustó la. No cacho grupo, pero me gustó la. Julieta Venegas. Por eso me voy. Ya. Lástima. Pero es para mí. Ya. Yo te quiero. Esa. Limón y sal, yo te quiero. Yo salvo limón y sal única y exclusivamente. Psicoloan.
única y exclusivamente. Sí. Sí. La sé también. Yo salvo limón y sal única y exclusivamente por mi sobrino. Porque mi sobrino, cuando era guagua y escuchaba a la Julieta Venegas, era como. Él decía, ¡col limón y sal! O mi. ¡Ay, cómo era que decía la. La. La otra canción de la Julieta Venegas que no está acá, weón. Que también le cambiaba el nombre, pero era con limón y sal le gustaba a él. Y había que ponerle la canción, pues. Ja, 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 mi señora me dice eso. Es mi canción de ella para mí. Yo te quiero con limón y sal. Es que aparte es bonito el tema. Y mi sobrino me acuerdo que se lo gozaba entero, así como que... con limón y sal. Y iba cantando atrás del auto así... Así que por eso voy a elegir la C nomás, porque tiene historia. La C. Aparte que es un muy buen tema. Aventura. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Sí, tú no. Cagué. Ya, porque son las 5 de la mañana y no he dormido nada, voy a poner la C nomás. Pero este bueno no. O sea, lo cacho, pero no cacho las canciones. Shakira. ¿Ya? Ya. Y acá me compliqué. Acá me compliqué, weón. La Shakira me salió difícil, po. Chucha, ¿cuál elegirían ustedes, weón? ¿Por cuál van? Vamos a ver. Chucha, déjame escucharla de nuevo. Señor árbitro, ¿puedo escuchar de nuevo la...? Vamos a escuchar de nuevo la... Yo creo que ojo así, weón. A ver. Shakira. Ojo así. Salva una canción. Yo salvo la. Yo salvo la. Bien, dime cuántos recuerdos desbloqueaste. Escríbelo en los comentarios. Y a continuación aparecerán más retos divertidos. No mucho, ya que me di cuenta que no conocía. No conocía a Mario, weón. Oh, qué horrible, weón. Qué horrible, weón. No. A ver, espérate, déjame ver si me carga el... Dime. Sai. Lavando losa. Lavando losa, weón. A ver. Déjenme pasarlo para acá. Porque acá tengo el siguiente video. Porque vamos a hacer otro quiz. Pero este es relacionado con... Adivina el personaje real de Super Mario en la película. A ver qué tanta buena memoria tengo. Y de ahí vamos a hacer un quiz también que se llama Adivina el juego por su portada. Ese va a estar bueno, weón. Veamos si sacamos el de Mario, weón. Veamos si sacamos el de Mario. ¿Vieron la película, me imagino? Estoy. A ver. Si no vieron la película, ojo con los spoilers, si puede salir algo. Pero yo vi la película por lo menos, así que. Bastante buena por lo demás. Ya, vamos. Más que seguro que ya viste la película de Super Mario, así que en este quiz tendrás que adivinar los colores reales de los personajes de Super Mario Bros. Recuerda. Chucha, ya, dale. Recuerda que tienes unos cuantos segundos para responder. Estás en Quiz TV. Comenzamos. Ojo que nosotros ocupamos la técnica de Dio Brando y hacemos el de Waldo y paramos el tiempo en el video, así que estamos jugando con trampa. Pero es para que jueguen ustedes también, pues. ¿Cuál es el color correcto del pescado? La B. La B. Rojo, amarillo, azul, blanco. El B. La B el pescado. Rojo, amarillo. Psicóloga. Side. Achucha. ¿Cuál es el verdadero Mario? Ah, fácil, pues, weón. La. Ya, eso está fácil. La. Trepsicóloga. La. ¿Sabes cuál es el color correcto de este personaje? El B.
La B. La B. Sí, porque era el diseño del primer Mario. ¡Está perfecto! ¡Wahoo! Ok, tú eres el maestro. ¿De qué color era el traje de gato de Mario? Sí, creo que B. Sí, no, si era el B. Este, ¿de qué color era el traje de gato? La C. La C. Side. Amarillo. Amarillo, la C. Sí, no, si es la C. ¿Cuáles son los ojos correctos de la princesa Peach? ¡De Waldo! Espérate, casi que cagué, weón. Me parece que son celestes. Me parece que es la B. Side. ¿Tú apostáis la A? Cabros, ¿quién más? Yo creo que es la B, weón. Si me, mira, a mí me queda una pura memoria buena y la fotográfica, weón. Yo creo que es la B. ¡Estamos en la B! Yo creo que la B. ¿Alguien más se tira? Porque el Trep se tiró con la A. Yo me tiro con la B. Ya vamos en 3, 2, 1. Yo voy por la B. Eres un... ¿Cuál crees que sea la correcta? Oh, no, está fácil por la... Si Didi es rojo, po, weón. ¡Miente la boca, Didi Chang! ¡Sí! Perdón. ¿Mm? Adivina, ¿cuál es el color correcto? La C. Sí, porque el juguete en McDonald's sí, es la C. Es la C. Es la C. ¡Sí! Si eres un verdadero fan, de seguro sabes la respuesta. Mierda, cagué. La. Puta madre, fallé, weón. ¿Cuáles son los colores correctos de Toad? La B. Letra B. La criatura más terrible y maligna de este mundo. ¿De qué color es la camioneta de los Super Mario Bros? Amarilla, la A. Sí, es amarilla porque me acuerdo del video que hacen al principio. Sí. ¿Cuál es el color correcto de las flores? Rojo, el C. Ese ya está fácil. Ese estaba fácil. No ocupé el comodín de Waldo. ¿De qué color son los ojos de la mamá de Mario? ¡A la mierda! ¡De Waldo! Chucha. No, acá cagué, no. Ya, me voy a tirar por la B. A ver. Aunque me tinca... No, ¿sabes qué? Me voy a tirar por la A. Me tinca la A. La tiene que ser. Creo que les quedó increíble. Deberían exhibirlo en cine, tesoro. ¿Recuerdas de qué color era la corbata de Donkey Kong? Obvio que la sé. Donkey siempre ha tenido la corbata roja. Donkey Kong. ¿Cuáles son los colores correctos de esta escena? Los del fondo son rojos. Los monitos del fondo son rojos. No me acuerdo cómo se llama. Esa. ¿Los Kumba? ¿Gumba? ¿Cuál es el color correcto del teléfono? ¡Ah! Oh, cagué. La C. La saqué al último, loco. ¿Cuáles son los colores correctos? La B. Sí, porque la princesa se pone rosado. Y el reino champiñón, y la
la pelea más grande de nuestras vidas. ¿Ya sabes cuál es el verdadero Bowser? La A, porque tiene el pelo rojo. No, Bowser tiene el pelo rojo. Unidos el mundo, juntos, por siempre. ¿Cuál es el color correcto del Mario Kart? La B. ¿Cuántas llevo malas? Como dos, ¿no? ¿De qué color era el vestido de novia de la princesa Peach? Oh, no me acuerdo. La C. Tiene que ser la C. La C. Puta madre, era la... Digo, dos más. ¿Cuál es el color correcto del champiñón? Rojo. La A. ¿En serio? Anda. ¿Sabes cuál es el color correcto? La A. Ya está un poquito, está más fácil. ¿Cuál es el color correcto de la bandera? Chucha. La C. De estas tres opciones, ¿cuál es la verdadera princesa Peach? La A. Sí, porque es rosa. Que nosotros podemos detener a Bowser. ¿Cómo? ¿Cuál es el color correcto del castillo real? El B. La B. Sí, porque tiene el techo rojo. C. ¿Cuál crees que es la correcta? C. ¿Sabes cuál es el verdadero color de la cuatrimoto? Chucha, B. El B. Bien. Adivina cuál es la opción correcta. La A, porque está el huevo de Yoshi verde. Tiene que ser la A. La A. Bien. El huevito. De las tres opciones, ¿cuál es el verdadero Spike? La B. La B. Buena suerte trabajando con él. ¿De qué color son los ojos de Francis? Chucha, B. Vamos. Él es Francis. Yo me acordaba que se llamaba Francis. ¿De qué color es la caja mágica? C. Esa es fácil. Pues la... Siempre ha sido con amarillo. Escribe en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Oye, pero que vamos para la corneta. ¿Cuántas fallé? Fallé como dos, weón. Más o menos. Fallé como dos, ¿no? Más o menos. A ver. Fallé como dos. Más o menos dos. Ya, esta va a estar peluda porque no sé si me sé lo... Yo estos videos no los veo previamente. Por seca, para que no sepan que... No, o no vayan a creer que estoy haciendo trampa. Pero a ver, vamos a... adivina el... Hola, bienvenidos Chucha. A Play Quiz. ¡Para! ¡Para! ¡Maldito insecto! ¡Para! Vamos a ver ahora, pero la versión de cómo... Adivina el videojuego por su portada. Acá les voy a dar tiempo, vamos a ocupar el de Waldo al máximo, weón. Ya. Vamos a ver qué tanto me funciona la memoria fotográfica. Lo voy a exigir tanto hoy día que la voy a borrar. La única memoria buena y se me dieron la mierda. Ya, vamos. Hola, bienvenidos a Play Quiz. ¿Serás capaz de adivinar? Uncharted 4. Honor entre ladrones. ¿Adivinar al menos 25 portadas de estos videojuegos? Pues...
Ya, espérate, 47 preguntas, 7 segundos, ya. Ya. Esto lo voy a hacer sin parar. Va sin parar este. Lo averiguaremos. ¿Listos? ¿No? Play quiz. Cuphead. Videojuego. Cuphead. Cuphead. Esta portada pertenece a Cuphead. Ya, dame algo, dame algo. Próximo videojuego. Apex. Apex Legend. Sigo lavando losa. Vale, men. Apex Legends. Adivina a qué juego pertenece la portada. Ay, no es el Fall Guys. Chucha. Oh, caí, weón. Puta, no es el Fall Guys. No cacho, weón. No lo cacho. Gang Beasts. Gang Beasts. Algo más fácil, veamos. Fortnite. El juego es Fortnite. Próximo videojuego. Horizon Zero Dawn. O Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Horizon, claro. No olvides que si lo necesitas, Spider-Man, Miles Morales. Spider-Man Miles Morales. ¿Cuál es el videojuego? Red Dead Redemption 2. Uno de los mejores juegos de la historia. Red Dead Redemption 2. Uncharted 4. Honor entre ladrones. Por supuesto. Uncharted 4. Ah, no, a Thief End. Pero me encanta este juego. Rocket League. La respuesta es Rocket League. ¿Qué juego será? Uno. Oh, te he hecho una máquina, weón. Vamos, tira. Vamos. Uno. El siguiente es algo más difícil. Bloodborne. El videojuego es Bloodborne. Elden Ring. Estoy igual rápido. Elden Ring, al tiro. Elden Ring. Sí. Hogwarts Legacy. El juego es Hogwarts Legacy. Resident Evil 7 Village. El 7 Village. Resident Evil Village. O sí, Village. The Last of Us, el 1. El nombre de este juego es The Last of Us, parte 1. The Last of Us. El Ghost of Tsushima. Tsushima. Ghost of Tsushima. A la puta, cagué. A la mierda. No sé. Rust. The Rust, weón. Este juego es muy conocido. Minecraft. Da. Minecraft. Detroit Become Human. Detroit Become Human. Vamos, máquina. ¿Aumentamos la dificultad? Goat Simulator. El videojuego es Goat Simulator. Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077. Tomb Raider Rise. El nombre de Rise este of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Shadow Raider. Fuck. Pasé horas jugándolo. El Call of Duty, pero ¿cuál? El Warfare, pero no sé cuál Warfare es, weón. ¿Cuál será? Stray. Mira, sale Philly. Stray. Stray. O Stray, no sé. Oh, el Fallout. Far Cry. Far Cry 6. Stray, sí. ¿Sabes la respuesta?
Este es el Fallout. Pero de qué nombre, qué número. Fallout 4. 4, weón. Ah, este es el Cooking Chicken. Oh, ese fue el nombre. No, cagué. Overcooked. El Metro. Metro Exodus, puede ser. Metro Exodus. Bien. Algo más fácil, veamos. Concha tu madre, no cacho esa wea. No lo cacho. The Quarry. No lo conocí. Ah, este. Left 4 Dead. El videojuego es Back 4 Blood. Back 4 Fuck. Ya, yeah, FIFA 23. Ya, tan mal no voy. Hellblade. Me parece que era. Hellblade. Hellblade. Bien. No Man's Sky. No Man's Sky. No Man's Sky. Adivina qué juego pertenece en la portada. Mario Odyssey. Se puede sale Capi. Super Mario Odyssey. Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Estaba fácil. Death Stranding. Death Stranding. El Nightmare 2. Nightmare? Little Nightmares. Puta madre. No, este no lo cacho. No lo cacho. Super Hot. ¿Cuál será? Hollow Knight. Buenísimo por lo demás. Life is Strange. El videojuego es Life is Strange. Ratchet y Clank, pero no me acuerdo qué número. Ratchet y Clank. Ah, ya, así no. Valorant. Valorant. ¿Sabes la respuesta? Bully, weón. El Bully de Rockstar. El juego es Bully. No. Chucha, Dark Souls. No, cacho. Multiversus. Que descanse en paz. Multiversus. Resident Evil 2, por hermano, remake. Resident Evil 2 remake, por hermano. Obvio, por God of War, por hermano. Boy. Este juego es muy conocido. Overwatch. Escríbelo en los comentarios. Lakewood, me están viendo. Tengo miedo. Saludos. ¿Cómo lo hace? No entiendo lo más mínimo. Pero no estuve tan mal, weón. Habían algunos que realmente no lo ubicaba, weón. Pero yo creo que acá. No sé. Tan mal no estuve. No, puedo ser peor, como dicen por ahí. Es que hay uno que lo quiero hacer, pero no sé. Temo de quedar. Pasar por ignorante, weón. Porque es adivinar el país según su ciudad. Y aquí voy a cagar, weón. Porque no he viajado nada, pues weón. No. La hacemos igual, ¿no? Damos la cacha. Y después nos vamos a jugar. Ah, no, son las 23:30. No, vamos a jugar al tiro. Sí, tengo que respetar mi propio horario. Oye, pero no anduve tan mal con lo de los juegos. Bueno, igual era como. Pero hubo algunos que no, ni en pela de perro, weón, no.
Nope. No, no work. A ver. Vamos a empezar a abrir esta maravilla que siempre me deja la cagada con las ventanas. Así que denme un segundito. Vamos a poner acá problemas técnicos. Pero igual no estuvo. A ver. ¿Y a todo esto qué les pareció el trailer de One Piece? No sé. Se me sigue haciendo raro, weón. Me falta eso sí ver la película sencilla. Cachar que. Porque para que te digan que una película es más mala que Dragon Ball Evolution, tengo que ver esa mierda. Vamos, que esto tiene que abrir y tiene que resultar y vamos allá. Para jugar ahí unos partidos para banquear un rato. Y de ahí a las 12. Trepsicoloan. Said. Que vaya a hacer ahora, disculpa. Hermano, abajo sale en la descripción. De hecho, estoy tratando de que esta cosa funcione en el Rocket. Tú caché que Rocket me deja la cagada, así que. Tengo que hacer. Después compaginar toda esta wea. No sé, a ti te hace esa. Bueno, es que no sé si lo transmite. No, pues no estáis transmitiendo Rocket ahora. Trepsicoloan. Said. De verdad. ¿Cómo de verdad? De veritas. Lo que pasa es que tengo que esperar que me haga la transición. Said. Estaba lavando losa. Pero. Ay, este men. ¿Ya? Bueno, ¿qué vas a explotar o me vas a poner el rocket? Said. Somos cuatro. ¿Cómo somos cuatro? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Oh, esto nos está cargando. A ver. ¡Carga, maldito insecto! A ver. Ya, ¿y por qué no va a haber esto? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice? ¡Chucha! ¡Ah! ¡Shit! Oh, this fucking game, dude. Work. Dale, hermanito, hazme la convergencia. Eso, gracias. Bumblebee. Bien. Vamos a la cacha un ratito. Manejando, a ver si me acuerdo cómo era. Yo soy malo para esta wea, advierto.
Me acuerdo. No. No, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ya. 23. Sí, se alcanzó a jugar unos partidos de pana. Ya. Oh my. Ah, pero ¿cómo era que uno invita? Puta la wea, man. Puta, lo cacho, ¿cómo es que uno invita, weón? No cacho. Y como no juego mucho Rocket. Lagueando. Ouch. Literalmente me escupieron en un partido donde voy perdiendo. Genial. Oh, pues más lagueado que... Y eso fue gol. Tirones, hermano. Sí. No. Bueno, que conste que entré a un partido en donde ya iba perdiendo, así que vamos a hacer lo que se pueda. ¿Pensaste o no? ¿Está ahí adentro? Puta, casi lo doy. Oh, sorry. Dale. Ok, esto no va para mucho mejor. O sea, abajo, pues weón. Bueno, yo cuando entré estaban 2-0, pues weón. Woohoo!
¡Ah, me cago! Por lo menos el golazo del honor. Ya, bien, 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 bien. ¿Quién lo dio? Fiero escolta. No. Oh shit. No. Ah. Kakaroto. Oh, Kakaroto. Oye, en los quiz de música, mi amor, en los quiz de música no salió este Kakaroto. Podría ser Kakaroto. Qué chucha, weón. Eso fue cuando estábamos en la tienda de mascotas, creo. Cuando estaba el Kakaroto. Kakaroto. Yo, qué chucha. ¡Ah! Bien. En sala de espera. Ok. Mira, esto lo quedan 29 segundos y vamos, nos están volando boletas o facturas. Nos están preguntando si boletas o facturas. No me queda nada, no me queda nada. Solo queda el orgullo roto. Solo mi orgullo como jugador que ha hecho mierda. Ahí el fiero, sé que metió los tres goles, los metió él, weón. Se ganó mi respeto, weón. Clap, 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 clap your hand. Igual era como obvio, nos voló la raja, pero bueno. Ya, vamos a salir a la sala para agarrar al trep. Y nos vamos a la locura máxima. Exit to main menu. Ya, ¿y cómo le pongo a ver? Llegue. Ahí está. Invited to party. Éjale, ahí llegó mi socio. Con el auto más jodidamente fiestero, pero está la raja, weón. Está la raja el autito, weón. Ya, le damos... Master, ¿cuál le damos? Trep. Está cachando que el autito que puse en la esquina está como medio grande. Le damos 3 contra 3, 4 contra 4... 2 por 1, no sé. ¿Cuál es? ¿Qué modalidad prefieres? Porque acá yo al trep le hago caso porque... ¡Oh, qué buena esa! Trepsicoloan. Said. Haga lo que se le antoje, mi rey. Ya, nos vamos a tirar de 4, weón. Vamos a tirar de 4. De 4. Una de 3 y una de 4. Ya vamos a partir con una de 3. No.
Está demorando un poco, pero bueno. Ahí. Vamos. ¡Al empate, Schwager! ¡Vamos, Calama! ¡Vamos, Calama! ¿Por qué me tocan los... Maldición, soy red y me tocan siempre los azules, bro? Ya, la copa pistón, mi amor. Me empujó, weón. Toma, concha. It's just a game, dude. No. Buena. Buena, 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 buena. Back, 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 back. Sálvala, weón, sálvala. Déjame caer al piso, concha de madre, weón. ¡No! ¡No! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Bien ahí, bien, 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 bien. Adeyemi 76, bien ahí. Muy alto eso. Oh, shit. No, puta. No alcancé a llegar, weón. Está bueno el... Trepsicoloan. Sai. Mucho mi rey, mi señora se ha hecho justo la secadora. What? Trepsicoloan. Sai. Me cago todo. Trepsicoloan. Sai. Nos vemos. Bueno. Suerte con la... Ay, trepo. Suerte con la secadora. Insectos. Mira el red, mira, mira. Dale, Colorado. Dale, dale, dale. Dale, Chollo. Fuck. Eso, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Vamos, carajo. Vamos, que esto se gana. Eso, Kazuho Masao. ¡Dale, Yupi! ¡Oh, conchada! ¡Copa pistón! ¡La puta madre! ¡No! ¡Va a ser gol esa weá! ¡Párenla! ¡Párenla! ¡No!
tranquilo. Eso. Tu vieja moto, concha de tu madre. Perdón, perdón. My bad. Eso. ¡Oh! Pícala, pícala. Mierda. Eso, entró, entró, entró. Bien, coche tu madre. Mi amor, vamos a ganar la Copa Pistón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shit! ¡No! ¡Salvada! ¡Yikes! ¡Ay, no! ¡La puta madre! ¡30 segundos, hermano! ¡30 segundos! ¡Bueno! Hay que ganar la Copa Pistón. Y no hay té. Pobre, se cagaron los burros. Eso, 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 eso. Vamos, vamos, weón. Vamos, buena, concha tu madre. Buena, weón. Oh, la me. Oh, weón, la hizo de pana, loco. Weón, qué buena jugada, la cagó, weón. Clap, clap, weón. Te ganaste mis putos respetos, weón. Ahí va, ahí. Eso. Copa Pistón. Copa Pistón. Copa Pistón. Copa Pistón. Copa Pistón. No, esto hay que dejarlo. Solo voy a hacer una sola cosa y lo voy a dejar acá. Sandía y papitas. Sai. Querimos copa. Que le queríamos copa. Y ganamos, weón. Ya, ready. Un partido más y listo. Un partido más y estamos en la hora. Porque ahora recuerden, chicos, que los partidos van a... O sea, los partidos, pues, weón. Vamos a estar de 10 a 12. La idea es que ese sea... Bien, por fin me tocó un rojo, weón. Aguante la Copa de Pistón. Último partido. Con más lag que la concha. La toqué, pero no la paré, weón. Salvada. ¡No! ¡Sáquenla! Puta, no alcancé a llegar, weón. Casi que la saco del... Bien ahí, a Yemi. A de Yemi. Oye, golazo se pagó el pana, weón. Bueno.
¿Cómo será que los otros ni saltaron, man? Banqueo intenso, vamos. Ah, se me chocó el auto, güey. Oh. ¿Pero eso qué? ¿Cómo chucha? Ay, yo. Entra con tu madre. No. Au. Compañero, la idea es que no me choque. Por favor. Eso. Tranquilito, tranquilito. No, va a ser gol esa wea, puta madre. La ahí va, derechita, vamos. Dale, güey. Vamos. Lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Oh, último partido. Copa Pistón. Vamos. Llega solo. Eso. Shit. Pero, hermanito, es para los lados. Hicieron un muere sella. ¡Muere sella! Eso. Puta madre. ¡No! Hay que empatar a esta wea. O que nos manden a la mierda. Querimos copa. La copa pistón. No. La copa del water nos van a dar.
pero me cago en toda la puta. We speak Chinese. No hay veto. Magnificent goal. No. No, estamos más que jodidos, loco. Estamos más que jodidos. Ejo. Ya, pero bueno, mira, se ganó una y se perdió una, así que no. Yo diría que es un jodido y maldito empate. Concuerdo en que es un jodido y maldito empate, así que no puedo hacer más que eso. No puedo hacer más que eso. Y puta, lo siento por la hora. La hora era o la secadora, no me acuerdo bien. Pero ¿cuánto se llama? Ojalá que se mejore, como dicen por ahí. Pensé, déjenme sacar esta maravilla. Porque ahora me va a hacer esto con las pantallas. Vamos, haz tu locura, eso. Cámbiame todo. Yo no sé por qué mierda me hace este juego, weón. Siempre me deja la cagada, así como tengo que ordenar todo de nuevo. Es como. Oh. La única paja de jugar es Rocket, weón. A ver. Pero cabros, ya vamos cerrando el streaming del día de hoy, así que espero que les haya gustado, que haya sido del agrado de todos ustedes, para partir la semana con ganas, con energía, con algo de Rocket, con algo de Transman. Yo, pero eso pues cabros, como les digo, bueno, hicimos harto hoy día, vimos videos de quiz, respondimos, yo creo que tan cojo no anduve con el tema. Pero eso pues chiquillos, espero que lo hayan pasado bien y ahora, bueno, me despido, mi nombre es Redex y nos vemos la próxima vez. Gracias a todos, cuídense, bye.